Queremos decirles que desde la alcaldía tenemos un compromiso con los animales. Desde la Secretaría de Fomento se han venido haciendo campañas periódicas de la mano de la Policía Ambiental y algunas organizaciones sociales para fortalecer la buena tenencia de las mascotas. En cuanto al caso particular del jardín, la Secretaría de Fomento se dirigió inmediatamente a conocer el caso y de la mano del presidente de la Junta de Acción Comunal verificó datos, investigó y en ese momento estamos revisando de la mano del tema legal qué específicamente se puede hacer. Hay dos connotaciones. Históricamente en Santander ha habido momentos en donde la comunidad o personas de la comunidad que no podemos identificar agreden. Ahí necesitamos trabajar de manera conjunta y contundente para solucionar. Lo segundo, en este momento ya está en proceso de selección quién va a hacer las esterilizaciones de los animales que lo requieren de acuerdo a las características de vulnerabilidad. Y además se está verificando exactamente cómo debemos hacer para esa contratación veterinaria, que para nuestro caso particular como municipio, la mayoría de los casos tienen que ver con trauma y se requieren algunas características especiales en quien presta el servicio. Estamos aquí para trabajar de la mano de las organizaciones sociales. La Secretaría de Fomento ha hecho estos acercamientos y queremos decirle a la ciudadanía que sí nos importan los animales y que queremos realmente impactar de manera permanente en que ellos vivan y vivan bien. Muchas gracias. Mi nombre es Virginia Lorena Gómez Hurtado, soy la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental. La situación por la que hoy quiero dirigirme a ustedes, quilichagüeños, es para contarles un poco acerca de la intervención que hemos realizado desde esta dependencia frente a los posibles casos de maltrato ocurridos en el barrio El Jardín de esta localidad. Nos dirigimos el mismo día de las que llegaron a nuestro WhatsApp unos links enviados desde Facebook, donde se manifestaban fotográficamente y a través de videos unos posibles maltratos. Entonces hicimos presencia en el lugar, personal técnico, para tener un primer acercamiento con la comunidad. En este primer acercamiento salieron varias situaciones. La primera, pues que habían fotografías de animalitos que no correspondían a la zona. Dos, que hay una fotografía de un animalito que, especialmente de un gatico, que sí falleció, pero no por causas de envenenamiento, sino ya el posible dueño dice que es por de pronto vejez. Está la fotografía del gatico que cuelga de una vara, donde los pobladores dicen que este falleció en medio de dos planchas de casas y que ellos, que ya se encontraba en estado de descomposición y ellos trataron de sacarlo para poder pues enterrarlo y revisar, pero pues no hay signos ni nada que nos pueda decir si murió de envenenamiento o sencillamente quedó ahí atascado o falleció por otras causas. Y evidentemente tenemos otro tipo que es el más preocupante, de otros gatos y de un perro que se le denominaban Pañales, que presentan signos de envenenamiento como son la espuma en la boca, los temblores, el estado de dolor, de desesperación, que nos hacen pensar que puede ser un envenenamiento. Adicionalmente se conversó con los moradores de esta localidad y el problema básicamente es un problema de convivencia ocasionado por las heces de los animales en la cancha, en lugares comunes y en los artejardines. Desde ese momento hemos dispuesto para ellos y en concordancia con el Grupo Ecológico y Ambiental de la Policía Nacional, específicamente con el patrullero Torres, acciones de intervención en campañas educativas para esta localidad que se inician de acuerdo a un cronograma que tenemos de seguimiento en la oficina. Anoche acompañamos esa importante iniciativa partida de los dolientes de sus mascotas, de las personas moradoras
del barrio El Jardín, de las sentidas palabras del presidente de Junta, de las fundaciones que sin duda rechazan, y aunamos esfuerzos en recalcarle a la persona o a las personas que están haciendo este daño, este maltrato, que paren con su accionar, que reconozcan que hoy las mascotas están promulgadas como seres sintientes y bajo ellos y para protegerlos existe una normatividad que debemos entre todos hacer cumplir. El día de ayer estuvimos presentes en esta importante actividad, rechazando, uniéndonos a ese clamor de toda una comunidad en pro de los que no tienen voz. La Secretaría de Fomento, la Administración Municipal, el Grupo Ecológico y Ambiental de la Policía Nacional hicimos presencia en este importante evento acompañándonos, uniéndonos, fortaleciendo, haciéndola entender a estas personas que tienen este proceder que está mal hecho y que debemos propender por la salud y el bienestar de los que no tienen voz. Muchísimas gracias.